Delegados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, visitaron el municipio de Yarumal con el propósito de tratar temas de protección y derechos humanos. Yarumal recibió la visita de delegados de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde en una importante charla trataron temas de protección y algunas problemáticas que se han presentado en el municipio, sobre todo en la zona rural. El objetivo de esta visita es encontrarnos con las autoridades de Yarumal para hablar un poco de la situación que pasa y ver si hay un espacio en el cual podemos colaborar con las autoridades. Bueno, me parece que aquí estamos con un compromiso totalmente abierto, que hay una voluntad de tener transparencia, de ver a dónde podemos tener complementariedad. El rol de la ONU es siempre de venir en apoyo, no sustituir a las autoridades. Y el rol de esta misión era de justamente discutir con el secretario y las diferentes autoridades para entender si había espacio en el cual podíamos colaborar. Es la primera visita que tenemos aquí, entonces realmente era un acercamiento muy preliminar. Esta charla con los delegados de la ONU contó con la presencia de la secretaria de Educación, el coordinador de víctimas, la comisaria de familia, el director de Bienestar Social y el secretario de Gobierno, donde expresaron el compromiso que ha tenido la administración municipal en brindar seguridad y defender los derechos de la comunidad yarumaleña. Hoy contamos con la visita de la Organización de las Naciones Unidas, de la Oficina de los Asuntos Humanitarios, donde comenzamos a hacer un acercamiento con esta organización para recibir el apoyo, para recibir una ayuda en la parte de logística, en la parte de implementación de políticas frente a atención a víctimas y el conflicto armado. Pudimos comenzar a generar una sinergia entre la Administración Municipal y la ONU para brindarles a partir de ahora un apoyo, una ayuda en la parte que podamos nosotros desde la administración comenzar a trabajar con las víctimas del conflicto. El nombre del señor alcalde Miguel Ángel Peláez quiere darle a la ONU los agradecimientos por acompañarnos, por hacer presencia en nuestro municipio, por preocuparse por nuestra situación. A ellos, la verdad, el día de hoy les quedamos altamente agradecidos y comenzaremos a hacer un trabajo en conjunto para que Yarumal sea un territorio donde todos podamos vivir tranquilos y en paz. El compromiso en esta importante visita realizada por delegados de la ONU fue seguir trabajando de la mano con la administración del doctor Miguel Ángel Peláez Henao para ofrecer un buen acompañamiento a los yarumaleños de la zona urbana como a la población campesina.